Hoy en Misioneros por el Mundo les invitamos a descubrir Quito, la capital de Ecuador y la segunda ciudad más alta del mundo. Está situada en la cordillera de los Andes y en plena mitad del mundo. Fue construida sobre los cimientos de una antigua ciudad inca. Quito es famosa por su centro colonial, con varias iglesias de los siglos XVI y XVII y otras estructuras que mezclan estilos europeos, moriscos e indígenas. En comparación con otras grandes ciudades de América del Sur, Quito sigue siendo una de las ciudades más baratas para vivir, pero esto no significa que sus condiciones de vida mejoren. El desempleo, la pobreza, la marginalidad, la educación y la salud son los principales problemas a los que se enfrentan sus habitantes. Por eso vamos a conocer por qué es tan importante la labor de nuestros misioneros. La misión nos espera. Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien. Mi nombre es Manuel Ruiz Oñate. Yo soy oriundo de la provincia de Cuenca, en España, un pueblecito pequeño llamado Casas de los Pinos, en la Mancha conquense, ¿verdad? Ya estoy aquí en Ecuador, pues prácticamente 10 años y medio, ¿no? Recién habéis llegado y hemos llegado a la Plaza Grande, ¿verdad?, que es el centro prácticamente, el centro histórico de Quito. ¿Y qué hace uno de Cuenca aquí en Ecuador? Pues sí, es un poquito raro eso, ¿no? En este caso yo pertenezco como sacerdote diocesano a la Arquidiócesis de Madrid, en España, ¿verdad? Y por eso pues prácticamente ahora lo que estoy, ya llevo aquí unos 3 años, en el seminario mayor con los seminaristas que corresponden al Vicariato del Puyo, Vicariato de Aguarico y también Vicariato de Sucumbíos. Y estamos ahí de director espiritual, estoy ahí, y también de formador como tal, ¿no? Estamos aquí en Quito con los seminaristas porque ellos estudian en la Universidad Católica la teología y también la filosofía, ¿no? Los vicariatos son territorios de misión, entonces dependemos de las obras misionales pontificias de Roma, pero también a través de lo que se canaliza, me imagino, de los países diferentes, como España también, cuando la gente colabora, pues eso se centraliza después en Roma y se distribuye como ayudas a los diferentes lugares, ¿no?, de misión. Es un alivio también para pagar las matrículas, aunque no llegue para pagar, y luego también para alimentación y para otros gastos de desplazamiento y tal. Y estamos viendo aquí en Quito que hay mucho contraste también entre las clases sociales. Claro, pues muchísimo. Aquí también veis, sobre todo, hay mucho vendedor ambulante, ¿no?, en las calles también, porque van buscando su sustento diario, no hay para comer, y trabajo hay poco. Industria muy poca también aquí, ¿no? Hay pequeñas industrias, pequeñas empresas, sobre todo trabajo pues más de empleados municipales, etcétera, y otros departamentos. Muy bien, doña María, ¿qué tal? ¿La conoce? No, no, pero ya sabemos que ellas a veces pues van pidiendo pues lo que les quieren dar la gente, ¿no?, aquí en la Plaza Grande. Y como iglesia, ¿qué respuesta podéis dar a estas personas que vemos que van pidiendo? Bueno, pues hay también ya asociaciones que se dedican a eso, ¿no? Y hay también, pues, incluso hay también personas que por la noche salen a llevarles una meriendita, una cena, aquí llaman merienda, pero es la cena, a los que están, pues, a veces por ahí, diríamos, aquí llaman botados, o sea, dejados, no tienen casa, no tienen cobijo donde quedarse, ¿no? Algunos van al albergue también, que hay municipales, o a los comedores, que también hay algunos, pero sobre todo pues van a llevarles la comidita, la cena, vamos. Y sí, les asisten también. Pues estamos ahora en la Catedral Primada del Ecuador, como decía antes, y es del siglo XVI. ¿Pero aquí podemos decir, Manuel, que comenzó la evangelización en Quito? Bueno, pues es uno de los, claro, de las iglesias pioneras en Ecuador. Recordemos que, pues, desde el año 1535, más o menos, pues ya tenemos la iglesia de San Francisco y también comenzó a construirse esta catedral, que terminó un poquito más tarde, ¿no?
¿Y cómo es ese trabajo de evangelización que lleváis ahora aquí los sacerdotes y los misioneros? Bueno, pues también ya somos herederos de aquí los misioneros, que también hay todavía aquí congregaciones, hay mercedarios, ¿verdad?, de los primeros que llegaron, mercedarios, franciscanos y los diocesanos. En este caso yo soy diocesano, no soy de ninguna congregación religiosa. Entonces vinimos prácticamente pues para ayudar a los misioneros, a los sacerdotes, perdón, que aquí no había tantos y no hay todavía en Quito, no hay muchos sacerdotes, ¿no?, muchas vocaciones. Pues vienen de otras provincias de fuera, del Ecuador también. ¿Y hacia dónde va la iglesia aquí en Quito? Bueno, pues esperemos que está yendo, pues hay también movimientos y tal, que son los que realmente ayudan en muchos aspectos también a formar a los laicos, ¿no? Pero también estamos en esa campaña de evangelización de los laicos en América Latina, ¿no?, y en el mundo entero, como también el Papa pues ha pedido, ¿no? También los laicos han asumido mucho su tarea, ¿no? Y en el Puyo tenemos también esa dinámica pastoral que se llama las Santas Misiones Populares, donde el laico es el que tiene el protagonismo, ¿no? Entonces se les ha ido también formando a través de retiros, de convivencias y todo eso, pues ellos han asumido también que ellos tienen que ser evangelizadores de sus propios paisanos, de su propio territorio donde ellos viven, ¿no? Y aunque cambie el sacerdote, ellos permanecen ahí en esa comunidad, en esa parroquia, ¿no? Y son los que ayudan a evangelizar también a su pueblo, ¿no? Y eso es muy importante. Son los laicos también misioneros. Por lo que nos cuentas, lo que queréis aquí también en la iglesia en Quito, lo que pide el Papa, una iglesia en salida, abierta, y en la que se incorporen los laicos como parte activa. Por supuesto, por supuesto. Ya te digo que también en ese sentido también trabajan mucho en esa formación los laicos, ¿no? El mismo párroco que tenemos aquí también en la parroquia del Sagrario, pues él coordina un poco el grupo neocatecumenal, ¿no?, a nivel de Quito también. Cuéntanos dónde estamos, Manuel. Bueno, pues estamos aquí precisamente llegando a la iglesia del Sagrario. Esto se llama así porque era como el sagrario de la catedral que está aquí al lado, que antes hemos visitado, ¿no? Aquí es donde yo vengo todas las mañanas y también sábados y domingos a ayudar como vicario parroquial, como coadjutor, ¿no? Realmente la afluencia de gente, como está aquí en el centro, pues es bastante grande. Entonces, pues participan bastante de la Eucaristía. Y también, sobre todo, hay una cosa que es particular de esta iglesia, que son las confesiones. Yo me dedico muchísimo tiempo a las confesiones, ¿no?, al confesionario. Luego aquí también otra cosa curiosa que veis aquí es un crucero, ¿no? Sí. Entonces, en todas las iglesias que hay aquí, que son bastantes, numerosas, hay su crucero, ¿no? ¿Y eso por qué? Y hay gente, pues bueno, es una costumbre también ya, que siempre se hacía eso, se ponía el crucero delante de la iglesia. Y luego también pues había, sobre todo los días de Viernes Santo, pues se dedica a la gente a venir mucho visitando el crucero. O sea, la cruz, ¿no?, el Calvario, por decirlo así, ¿no?, para recordar a Jesús que en ese día pues dio su vida por nosotros en el Calvario. Manuel, me sorprende mucho lo bien cuidados que están los retablos aquí en las iglesias de Quito. Bueno, pues sí, son retablos de esa época que corresponden, lo que diríamos en España, a esas épocas también, el churrigueresco, plateresco, son el estilo que es, y sobre todo son policromados o recubiertos, mejor dicho, con pan de oro, ¿no? Bueno, pues nada, os agradezco mucho también. Yo estoy ya para terminar, voy a celebrar la Santa Misa y como todos los días aquí vengo por la mañana, y también que les agradezco que me hayan también visitado, y nada, nos veremos en otra oportunidad, ¿no? Seguro. Vale, adiós. Hasta luego, Manuel. Saludos a todos. Hasta luego.
Estamos en Iñaquito, un barrio muy comercial y muy populoso, como pueden ver, del norte de Quito. Aquí la comunidad Atsis tiene una parroquia, la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la que trabajan con mujeres, con niños y con ancianos. Vamos a conocer su trabajo. Juan. Hola, ¿eh? ¿Tal? Ah, sí. Soy Juan Escalera, soy cura diocesano de la diócesis de Madrid, de la comunidad Atsis, y llevo 30 años, ahora en octubre voy a hacer 30 años que salí de Madrid, donde estuve antes primero sitio en San Blas, y luego me fui para Uruguay, donde estuve 17 años, 6 años estuve en Perú, y ahora llevo 7 años en Ecuador. Bueno, bienvenido a ti y a todo tu equipo de misioneros por el mundo. Muchas gracias. Y bueno, aquí están en su casa, el tiempo que tengo nosotros, espero que estén bien atendidos y estén como en su casa. Bienvenido a la comunidad Sasi, a la parroquia Inmaculada de Iñaquito. Yo soy el párroco y también miembro de la comunidad. Si quieres, vamos para allá y saludamos, aunque sea a los que hay ahora en casa, porque otros andarán fuera. Pues te acompañamos. Estamos en la cocina, hoy le toca la comida a María. Hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos. Muchas gracias. Ahí, mira qué rica torta nos está haciendo. Madre mía, ¿eso qué debe es? Ser porque han venido ustedes. De manzana, sí, que los estoy preparando. Eso es por nosotros, si no lo hacen. Seguro. Cocina, bueno, excelente. Sí lo hace, ah, de vez en cuando lo hace, sí, pero cuando hay algo especial. Ecuatoriana, ¿ya? Y Julio, que hola. Está... Que ¿qué tal, Julio? De tal, la comunidad de Puerto Viejo. Estuvo aquí también unos meses, pero luego pasó a la comunidad de Puerto Viejo y allí está. Y hoy está, este fin de semana ha estado por aquí y se va esta noche otra vez para Puerto Viejo. O sea, que tú también eres de la comunidad Atsis. Sí. ¿Y cómo se organizan las comunidades? Bueno, la comunidad así aquí en Quito, en general de la misma manera, pero aquí somos ahora actualmente 6 viviendo en común. Bueno, varones, mujeres, viviendo en común. Julio es célibe. Uh-huh. Es decir, hay un poporri un poco de todo, ¿no? Pero todos en un mismo proyecto común, intentando servir a los jóvenes y a los pobres. Claro, pero no estamos acostumbrados a ver en las comunidades o congregaciones a todos juntos. Vemos a los curas por un lado, a las monjas por otro, y aquí os vemos a todos juntos. Sí, pero ya va a ser cada vez más común eso. Espero. Porque las personas somos personas, y la sociedad está compuesta por personas. Y entonces ahí buscamos también que haya una verdadera igualdad en todos los aspectos, y siendo cada uno distinto con su propia identidad. No es fácil, pero es muy interesante, enriquecedor. Mira, aquí en Quito, no sé, el objetivo es vivir primero como comunidad y ser signo de la presencia de Dios en medio de tantas situaciones y dolores y sufrimientos que se viven. Y dado que estamos también en una comunidad parroquial de clase media que económicamente no tiene especiales necesidades, hemos querido también darle impronta, pero no yo, desde los 20 años que lleva la comunidad Sassi en esta presencia. Siempre se ha querido ir construyendo una iglesia cada vez más comunitaria, solidaria, misionera, como dice ahora Francisco, de puertas afuera y en salida. ¿Y antes de conocer la comunidad, cómo era tu vida? Bueno, yo fui casada, enviudé, ¿sí? Bueno, siempre con mi esposo tuvimos trabajos pastorales, toda la vida, ¿no? Muy cerca de la iglesia. Entonces, llegué a través de mi mami a esta comunidad y pues me llamó muchas cosas la atención, su carisma, su acogida, y entonces comencé a despertarme una inquietud sobre eso, pues, y finalmente dije, voy a entrar y a probar cómo vamos, ¿sí? María es una mujer que ya en su trayectoria con su esposo y ya en su juventud también siempre está inquieta y preocupada, con una sensibilidad, con una austeridad muy grande, con una sensibilidad por lo social, con una vivencia de fe religiosa grande. Y encontró aquí, y en contacto con los hermanos de la comunidad, que había algo distinto. Y que de alguna manera, cuando su esposo y ella pensaban en cómo vivir la fe, era muy semejante a lo que aquí ella percibía, aunque no le pudiera nombre. Y entonces no se atrevía, porque a su edad, como va a decir, siendo viuda, cómo va a pretender.
Pero bueno, para mí o para más, lo que importa es tener vocación. Lo demás es más relativo. Se ha convertido en un proyecto de vida muy importante para mí, pues, y espero realizarlo. Siempre pensando en que esto es voluntad del Señor y que Él me... La voluntad de Él y la mía. Y entonces vamos a trabajar en conjunto. Bueno, aquí les presento a Margaret y a Jacqueline. Ellas buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Encantado. Bienvenidos. Hoy las mujeres vienen a hacer sus compras con los ñaquitos que han ido adquiriendo a lo largo del mes en sus encuentros, en sus talleres. Margaret, ¿cuál es vuestro papel aquí? Bueno, fíjese, nosotros primero que nada, las mujeres mandan sus listas vía correo. Allí más o menos colocamos el precio referencial de cada uno de los productos que ellas necesitan o que ellas quieren adquirir en ese mes. Y como ya saben, nosotros tenemos acá una moneda virtual que se llama ñaquitos. Un ñaquito representa un dólar. Digamos que aquí tenéis un proyecto que es de colaboración con las mujeres, tanto para comida como para ropa. Comida, ropa, anteriormente teníamos medicamentos antes de la pandemia. ¿Y ese incentivo en función de qué se les da? En función de los talleres, hay dos tipos de talleres de formación y de capacitación. Los de formación es crecimiento personal, autoestima, autonomía. Los de capacitación es para que ellas adquieran un oficio, ya sea belleza, repostería, cocina. Entonces, ¿qué pasa? Ellas tienen que asistir a los talleres y mensualmente esa relación de asistencia, yo las tutoras me las pasan a mí y yo soy la que hago el descargo de los ñaquitos. Bueno, muchas son algunas madres solteras, algunas con compañeros, casadas o no casadas, con familia, muchas de ellas con hijos especiales, que supone también un hándicap más en un país donde el sistema de salud es tan negativo, tan pobre. ¿La situación de la mujer en Quito cuál es? Mira, la situación de la mujer en Quito es bastante desigual. Porque primero estamos hablando de que en Latinoamérica, no solo en Quito, en Latinoamérica hay mucho machismo. Entonces, el proyecto, si se quiere, nos ayuda o intentamos que las mujeres se empoderen de ellas mismas. Por el otro lado, este proyecto se ha caracterizado porque hay muchas mujeres con niños con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres con niños con discapacidad? Que acá en Quito la inclusión es muy dura. O sea, hay una inclusión en papel, pero en la realidad es muy difícil esa inclusión. Podemos decir del 100%, el 80% tiene que buscar algún oficio que pueda alternar con el cuidado del hijo, del infante. Y esto te lo digo no en función de lo que yo veo, sino de lo que yo he vivido. Yo era parte de este proyecto cuando yo llegué acá. O sea, tú eras una de las beneficiarias de estos ñaquitos que nos estás diciendo. Sí, porque yo soy migrante, yo soy venezolana. Entonces yo llegué acá como parte, me dicen, de este programa y yo tengo un niño con discapacidad. Como solemos decir en España, venías con una mano delante y con una mano detrás. Yo creo que era mocha, ni siquiera las dos manos las tenía. Exactamente. Y yo llegué aquí después de 2 años, ahora estoy, como dicen ustedes, besando el santo. Eso gracias también al trabajo que hace la iglesia. Claro que sí, al trabajo que hace la iglesia y al trabajo que hacen todos acá. Porque si te puedo decir, yo creo que para mí, si te hablo particularmente, esta fue mi tabla de salvación que me lanzó Dios. Y tú sabes que Dios pone en tu camino ángeles disfrazados de sacerdotes, de cualquiera. Entonces, bueno, así fue así. Claro, pero las mujeres al final son las que sustentáis la familia. Sí, y te voy a decir algo. La mujer de Quito es muy trabajadora. Tú puedes salir a la calle y verlo. Normalmente, el niño amarrado a la espalda, las fundas en los brazos, pero bueno,
como dicen a veces, lo que nos toca y lo que hay que hacer. Sí. Bueno, ahora quiero presentarles a Lucía. Hola Lucía, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Lucía, la tenemos, es un privilegio tenerla de paso, porque ella ha estado ahora 7 meses de voluntaria en Bolivia. ¿Ah, sí? Sí. Pero es hija de un matrimonio hace que estuvo en Bolivia mucho tiempo. Y ella estuvo 7 u 8 años en Bolivia también viviendo, siendo niña, en el Alto. Y creo que también ustedes hicieron un programa por allí de misiones. Claro, hemos ido 2 veces a, bueno, pues, Bolivia. Entonces va a ser la segunda vez que salga. O sea, fue de las primeras familias que salió de este programa. Sí, salió pequeñita. Salí con 10 años más o menos, mis hermanos pequeños también, y mis padres y el resto de la comunidad fueron, pues sí, sería del primer o segundo programa que grabaron, yo creo. O sea, tus padres son de los matrimonios que pertenecen a la comunidad. Sí, efectivamente. Y fueron misioneros en Bolivia. Sí, durante 8 años estuvimos allí. Luego ya nos regresamos y ahora siguen viviendo en comunidad, pero en Valladolid, en este caso. Bueno, aquí llegamos ahora al comedor. Buenas. Y aquí está Jennifer, la cocinera. Encantado. La que nos hace las ricas comidas. Qué rico. ¿Y qué te pillamos haciendo hoy, Jennifer? Hoy estoy haciendo un loquito de melloco. Melloco, ¿y es el melloco que yo no lo conozco? Es un tubérculo. Ah, ¿como una patata? Ajá. Es de la patata. Por aquí tenemos sirviendo algo. Sí, ¿esto qué es? Es talla... carne de costilla, sí, está aliñadito todo, es para el melloquito. ¿A cuántas personas podéis dar servicio aquí? Por el momento para 35. Y este proyecto, Juan, complementa a lo que hemos visto con las mujeres que vienen. Este proyecto está pensado especialmente porque había también muchas personas mayores, muchas incapacitadas, mendigando también por el centro de... Y al mismo tiempo para los niños de la escuela que no tuvieran muchas posibilidades de recursos para que por lo menos tuvieran una buena alimentación. Supone también un buen esfuerzo de organización, de administración. Aquí está Margaret y Judy, que son las que también coordinan esto y hola, Julie, lo ¿qué van tal? Administrando. Hola, ¿qué más? ¿Y este proyecto cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Se sostiene con donaciones. También tenemos 2 tiendas que son las que ayudan también como al sostenimiento. O sea, donaciones de personas de aquí personas de Quito. Personas que vienen a donar, digamos, ropa para las tiendas y se puedan vender a bajo precio. Y ahí nos ayudamos, pero también donaciones económicas. ¿Y aquí, Juan, recibís algún tipo de ayuda por parte de las OMP? De la OMP recibo ayuda yo personalmente. Porque desde hace ya unos años, desde que estaba yo en Uruguay prácticamente, porque no siempre hay posibilidades en los lugares donde uno está y demás, de que la misma parroquia o el mismo entorno te pueda ir dando unos recursos mínimos. Claro, que es una ayuda para sostener también a los sacerdotes que están en misión. Eso es. Que muchas veces no tenéis ingresos para poder también mantenernos aquí vosotros. Y en general, la OMP a casi todos los sacerdotes, especialmente los sacerdotes seculares, le suelen dar una ayuda. Entonces son gestos de eso también, que es lo mismo que cuando nosotros decimos a las mujeres. No te resuelve el problema, pero como que te dice, bueno, no estás solo en esta. Ahí está acompañando, estamos. Y te hace posible también que la vida sea un poco más mejor. Y no usted, uno por lo menos no tenga que estar agobiado de qué voy a comer, de qué voy a vivir. Bueno, ahora estamos en el barrio de Iñaquito, de la que forma parte de la parroquia, y también esta es la avenida 10 de agosto, que es una de las transversales de Quito. Tenemos el trole, tenemos algunas tiendas, pequeñas tiendas comerciales,
El problema de la familia en Quito es que hay muy poco trabajo formal. Claro. Los que tienen trabajo o son profesionales y con trabajo, pues viven bien. Pero la mayoría, la informalidad es más del 70%. Y otra cosa es los grandes barrios donde la pobreza, la desnutrición, la desestructuración es muy grande. Claro. ¿Sí? Y eso pululan también por toda la parte de la ciudad, por toda la ciudad. ¿Sí? A la hora de... Y aquí vamos a entrar ahora a una de las tiendas que tiene el proyecto de Coopera, que sirve primero para dar algún puesto de trabajo también y luego para financiar de alguna manera los muchos gastos de los proyectos. No todo se financia con la tienda, pero es una ayuda también. Pues te acompañamos, Juan. Buenos días, Rocío. Buenos días. Aquí está Rocío, que es la encargada de la tienda. ¿Qué tal? Y atendiendo también a algunas clientes. O sea, ¿usted es cliente de aquí? Sí. Siempre con... ¿Y qué ha venido a comprar? Ropa, ternos, esto, lo voy llevando, eso, lo que... O sea, ya un monederito... A todo lo novedoso me llevo yo. Ah, o sea, usted viene aquí a buscar la novedad. Sí. Y ropa muy buena para que también. A ver qué se lleva, para que veamos cómo es la ropa que venden aquí. Esto. Ah, mira, se lleva una chaqueta. Vestido. Ah, un vestido, a ver... pues está, zapatos. Está muy bonito el vestido que se lleva. Va a estar usted muy guapa. Sí, me queda muy bien. A ver, muy bonito. Muy bonito. Y muy colorido. Sí, para la fiesta. Sí, para la fiesta, para ¿verdad? Para, para el domingo para misa. Para el domingo para misa. Para todo sirve. Sí, para todo. Y gracias a clientas como ella, Juan, ¿se pueden sostener estos proyectos? Claro, se sostiene parte de los proyectos, no todo. Pero... primero se le da un buen reciclaje a la ropa y se cuida bien, Rocío la lava, la plancha. Sale a los locales. Lo mejor sale para acá. Lo que está más presentable sale a este local. Lo que está un poquito más, no mala, sino un poquito baja calidad va al otro local grande. ¿Y usted sabe que gracias a la compra que hace ayuda a otras personas? Sí, vienen muchas personas, entonces yo ayudo a muchas personas que necesitan. Claro, es que llevándose esta chaqueta que se lleva, uh-huh, está ayudando a otras personas, sí, a que puedan vivir. Sí, es verdad. Por eso vengo siempre a comprar. Aquí ella sabe que siempre vengo. Para mi hijo y yo también. ¿Y su hijo también viene aquí? Sí, él es universitario y viene aquí. ¿Le gusta la ropa de aquí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar algo de ropa, a ver si encuentro algo para mí. Y me ayuda a Rocío. Ahorita no tengo valor. Ahora no, ya Marita no. Pero si te deja, ella te va a vender los regalos que te vas a llevar para ella. Eso, eso, eso. Ahora vamos a entrar al comedor. Es el momento de hacer el reparto de la comida a todos los que vienen. Vamos contigo. Hay personas que lo recogen y se llevan a casa, se la lleva, o a la calle, o personas como esta señora que se lo come aquí. Sí, porque ella es invidente y sería muy incómodo andar comiendo. Claro. Bueno, hasta aquí hemos llegado por ahora. Ya han ido conociendo lo que es la presencia de la comunidad Sassi en esta parroquia. Espero que hayan podido tener un pequeño conocimiento de todo lo que venimos realizando y espero que les agrade por lo menos el esfuerzo que tanta gente como ella viene realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.